Bienvenidos a este video tutorial. Bueno, en esta oportunidad les voy a compartir el paso a paso de esta hermosa puntada tejido a crochet. Bien, entonces vamos a comenzar. Bien, bueno, para empezar yo voy a tejer con una lana muy delgadita, como pueden apreciar, es un poco delgadita. Bien, este es de lana de alpaca, de acrílico, esto de acá. Bien, entonces voy a usar de una sola hilera, porque esto viene de dos hebras, de dos hileras y de tres hileras. Ya, entonces esto yo lo voy a usar de una sola hilera. Y para eso lo que es las cadenas varían, ¿no? En esta, por ejemplo, como es la lana un poco delgadita, lo puse más cadenas. De lo contrario, si es que vamos a tejer con una lana delgadita, con una lana normal, mejor dicho, vamos a poner menos cadenas, ¿no? Porque yo lo puse acá, por ejemplo, en este de acá, puse en esto 20 cadenas. Ya, si es que va a ser con lana normal, entonces voy a poner unos 18 cadenas o 16, ¿no? Entonces nada más así. Empezamos. Vamos a empezar con el nudo de inicio. Bien, entonces yo voy a comenzar con 10 cadenitas acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, acá ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. La primera cadenita lo juntamos, lo deslizo. Bien, ahí está mi arito. Entonces, aquí vamos a rellenar. Acá. Ya. Voy a levantar tres cadenas. Bien, tres cadenas. Bien, una vez ya tenido las tres cadenas, vamos a rellenar en este arito 24 puntos altos. 24 puntos altos. Bien, aquí ya tenemos rellenado con 24 puntos altos. Bien, entonces vamos a deslizar donde empezamos aquí. Deslizo con una cadenita cierta. Bien, ahí está. Bien, ya aquí les decía, yo voy a poner en este caso 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cadenas. Bien, entonces de lo contrario, si es que van a tejer con lana normal, entonces pueden tejer de 16 cadenas o si desean un poquito más grandecitos, 18. Porque 20 ya les va a quedar muy grande. Bien, ya una vez ya tenido así de esta manera 20 cadenas, vamos a tejer o contar. Okay. Vamos a dejar espacios. 1, 2, 3, 4, 5, en el 6. En el 6 vamos a tejer el punto bajito. Vean, ahí va quedando así. Bien, entonces nuevamente voy a repetir 20 cadenas. Bien, acá ya tengo otra vez nuevamente 20 cadenas, como pueden apreciar. Bien, nuevamente dejo 6 espacios. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 espacios serían, ¿no? En el 6 ya vamos a tejer. Tejemos lo que es el punto bajo, ¿ok? Vean, va quedando hasta ahí así. Ahí está. Ahora nuevamente voy a tejer 20 cadenas. Aquí ya tengo los otros 20 cadenas. Y esto donde lo voy a pegar nuevamente, dejo 5 espacios, sería en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, en el espacio 6, acá vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, en el 6, ya vamos a tejer lo que es el punto bajito o punto deslizado. Vean, así va quedando. Nuevamente voy a tejer 20 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cadenas. Bien, aquí nos debe sobrar también 1, 2, 3, 4, 5. 5 espacios y acá. ¿Dónde empezamos? Ahí vamos a unir en ese lugar. Con punto deslizado y listo. Ahí vamos a cortar lo que es nuestro lana. Bien, y ahí está nuestra primera pastillita. Ahí está. Bien, nada más después ya tejido el primero, vamos a unir en estas esquinas. Acá vamos a unirlo, acá. Ya el siguiente vamos a tejer y acá vamos a unir
Luego aquí. Ya, entonces, yo por ejemplo, acá ya tengo un poquito avanzadito. Nada más esto voy a unir. Ya, aquí por ejemplo les voy a dar un ejemplo. Vamos a unir aquí y acá nomás. Ya, entonces este sería el primero. Luego el segundo vamos a unir aquí y acá. Luego así sucesivamente vamos a ir avanzando. Ya, por ejemplo, yo ya tengo acá varias pastillitas. Entonces voy a empezar a unir. Ya, aquí por ejemplo ya comencé otro. Acá ya tengo las 20 cadenas y aquí tengo 10. Bien, entonces acá yo nada más así voy a agarro y voy a fijarme más o menos qué lugar es el medio ahí. Si se dan cuenta, porque tiene que ser 10. Bien, acá ya tengo 10. ¿Ven? Ahí vamos a unir. Lo unimos. Nuevamente voy a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Y esto es donde lo voy a unir acá. Nuevamente contamos acá. 1, 2, 3, 4, 5 en el 6. En el 6, 1, 2, 3, 4, 5 en el 6 vamos a unir o tejer el punto bajo. Luego nuevamente 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. ¿Y dónde lo uno esto? Acá. Ahí lo voy a unir. Unimos. Una vez unido, cuento nuevamente 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Ahora esto, nuevamente cuento acá. 1, 2, 3, 4, 5. En el espacio 6, tejemos punto bajo. Nuevamente 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. ¿Y esto dónde lo voy a unir? Aquí. Acá. Nuevamente esto lo voy a tomar así. Nada más así jalo y nada más ahí voy a tejer. Si se dan cuenta, en este lado 10, en este lado 10 tiene que quedar. Bien, entonces acá también, como estoy alzando, tratemos de alzar de dos hebras. Aquí en este lado queda una sola hebra. Entonces voy a tratar de alzar de dos hebras. Ahí lo unimos y nuevamente 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenitas nuevas. Luego acá ya en este espacio ya tenemos. Acá tenemos igualmente. 1, 2, 3, 4, 5. En este espacio lo vamos a deslizar. Luego, listo. Y con una cadenita más vamos a sujetar para que no se suelte. Luego cortamos nuestra lanita. Listo. Y ahí estaría un hilito. Bien, entonces estos hilitos que sobrantes acá ya lo vamos a esconder. Y listo, nada más esto, así nada más se une. Es unos sencillos muy fáciles este punto. Bien, amigas y amigos, esto sería pues el paso a paso a seguir. Bien, entonces, espero pues les haya gustado este bonito punto para chalecos, blusas o para mantas o la que quisieras. Bien, amigas, entonces hasta aquí con el video.